vamos a continuar con otros witches. Hashtag fuerte. Hashtag fuerte. Porque hay unas calores y unas cosas y unos juegos con pocas ropas. Señores, y Panamá estuvo revolucionado, literal, con las nuevas fotos de la revista Agenda, donde tenemos un video del backstage para que lo disfruten y vean quiénes son estas personalidades del patio. Bueno, babies, aquí les tenemos las fotos oficiales de las chicas que aparecen en la nueva edición de la revista Agenda. En la portada está Melissa Piedraíta. Las fotos las tomó Darío Moreno y son bajo la... ¡Qué buena foto! El ojo, por así decirlo, de Alexa Chacón, nuestra compañera que viene todos los miércoles con los ins y los outs. Esta es Melissa Piedraíta y su booty tan mencionado. Aquí tenemos a Zaida Betancourt, la chica de Ellas y Tú y profesora de Pilates. ¡Qué rica ella! ¡Qué hermosa fotos! ¿Sale? Son sexys, pero son tan finas. Son diferentes. Esta es Cristina Mata. Ella es compañera de Carolina de Mentiev a la hora de hacer todos estos triatlones, los Ironmans. Es una bella representante de Panamá a nivel internacional en todos estos Ironmans y triatlones y todas estas cosas así deportivas que ninguna de nosotras cuatro comida. Hacemos. Exacto. Y aquí tenemos a Carolina Fábrega, la novia de uno de los chefs más cotizados de Panamá. ¡Qué bella ella! Muy cool. Me molesta un poquito de que haya salido tan tapada. Tan tapada, exacto. Literalmente, Amanda. Ella tiene un muy buen cuerpo. Ella representa un tipo de mujer de que es rica con cuerpo, con curvas. Y no es la persona más fit del mundo. No es la persona más gorda del mundo porque ella no está gorda. Ella está rica. Y me molesta que la hayan tapado tanto. Sí, yo creo que ya daban para mucho. Yo creo que era una oportunidad para mostrar una faceta de Carolina, porque Carolina es muy vintage, ella es muy reservada y tal. Y era una buena oportunidad para ver un poquito de carne, no. A mí no me molesta tanto el outfit, de hecho no me molesta, pero sí me molesta que teniendo el rostro tan lindo se haya tapado con tanto cabello. Eso sí. O sea, me gusta. Me ha encantado verle más la cara. Me gusta el styling, que tengo entendido, que fue Alexa. Pero sí es cierto, el cabello. Y buen trabajo de Alexa y de Darío, que es un monstruo. Monstruo. Me encantaron. La verdad es que muchas felicidades al equipo. Hermosas. Súper linda. Sí, creo también. Apoyo tu moción de que le pudieron haber quitado un poco el cabello. Y quiero resaltar que Cristina Mata me llamó mucho la atención porque él no es modelo, tengo entendido. Y salió divina. Así que un aplauso a Isaya y Melissa y todas están bien bonitas. No, está bien. No, espérate, y Cristina Mata, ella tiene un hijo chiquitito. Creo que tiene como máximo un año y medio. Me y miren los cuadritos y el cuerpo que tiene. Sí, es como mis cuadritos. Vamos a correr hasta mi casa. Nada más que yo nada más tengo un solo cuadrito, pero me faltan solamente un par más y los completo. O sea, eso es una cuestión vamos a ese camino. De nada, total.